lost a battle, trying at all costs, oh, to keep you, babe. Oh, to keep you, babe. Do-do-do. Now I hurt so bad, all I feel is sad that I lost you, baby. Oh, I lost you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Amel, ¿qué? ¡Hello, my people! Buenos días, feliz viernes para todo el mundo, para todo el que nos está mirando. Esperemos que tengan un muy buen día, buen fin de semana. La semana que viene, feliz resto de lo que queda de marzo, abril, mayo. Y así, ¡qué rápido va la vida, mi gente! Ya estamos en marzo, Ian. Sí. Uy, que me cambia... Se pone esto en color verde. Vamos al mambo. Por aquí andamos, mi gente. Voy a llevar a Ian al colegio. Y mañana hay un proyecto de dónde voy a ir. Ok, muy bien. Y por aquí vamos nosotros hablando de muchísimas cosas. Riéndonos. Y ahora estábamos con nuestras películas favoritas, cada uno. Y mis dos películas favoritas es Jurassic World Dominion y sí. Asterix y Obelix contra César. Papi, dime. ¿Ronaldo Nazario o Cristiano Ronaldo? Susan hoy no nos acompaña, se ha quedado en casita porque luego yo tengo que hacer un par de cosas. Tengo primero que ir a la peluquería, llevo toda la semana intentando agendar día y como he tenido una semana típica en el trabajo, pues lo he tenido que cambiar, luego me lo han cambiado a mí, en fin, cosas que pasan. Que hoy se han alineado los astros y me voy a ir a poner bello. A intentarlo. Buenos días, mi gente. Feliz viernes para todos. Espero que estéis súper, súper bien. Mauro se fue a llevar a Ian al cole y después se fue a cortar el pelo porque ya llevaba días que quería ir, pero Elías no ha podido porque ha tenido que hacer cosas. Y bueno, por aquí ando yo arreglándome ya. Me di un baño para animarme ya de buena mañana. Normalmente me suelo duchar siempre, siempre por las noches. A mí me gusta acostarme fresca, limpita en mi cama, pero por las mañanas una agüita viene súper bien para despejarnos. Bueno, me estoy poniendo este contorno de ojos, que ya os lo he enseñado en alguna ocasión, y poniéndome mis cremas mañaneras. Vamos a salir, que Mauro tiene que llevar una camisa para que se la arreglen, que le va un poquito grande y es una camisa buena y vale la pena de que la arregle. Creo que esa camisa se la regaló su hermana cuando estuvimos allí en Nueva York, y claro, él quiere ponérsela y le va un poquito grande. Mejor se la arregla y así él la puede estrenar. Llevaba muchos días sin subir vídeo, pero es que he estado muy, muy atareada. He tenido que hacer muchas cosas, así que me disculpáis, pero aquí estamos al pie del cañón para todos vosotros, con este día bien soleado y bien bonito. Quiero comprarme una funda nueva también, a ver si nos da tiempo de hacer todo porque Mauro se tiene que ir al trabajo.
y si no, pues iré yo sola. Quiero ir a buscarme un protector para el móvil, que lo tengo muy estropeado y no puedo hacer ni fotos porque se ven muy mal. Vamos, tendría que sacar todo para hacer la foto bien y pues no voy a malgastar un protector, ¿no?, para hacer una foto, así que lo cambio, lo pongo nuevo y ya está. Esta es la crema que uso, que es hidratante de ácido hialurónico del Mercadona. Ya os la he enseñado también esta. Yo pues os voy diciendo más o menos las cosas que yo me pongo. No me voy a maquillar, me voy a poner antiojeras. Lo que sí me quiero comprar es la crema protectora, la de Garnier creo que es, que tiene un poquito de base y tiene un 50% de protección de rayos solar. Entonces esa sí ya me la quiero comprar porque ya va a empezar muy pronto a pegar el sol. Y aquí en verano hace muchísimo calor y el sol es terrible. Bueno, ya estamos por aquí. Voy a poner ahora saldo en el parquímetro. He llegado con tiempo, no sé si esperarme un rato, porque aún estando dentro del coche, si detectan que no he pagado, me pueden multar. Lo voy a poner ya para que no me pase eso y así estoy tranquilo aquí. Buscar la dirección donde estoy. Poder hacer esto desde el coche, esto es... ¡buah! Increíble. Antes teníamos que salir corriendo cuando se nos acababa el ticket, si se nos pasaba el tiempo en algún sitio. O arriesgarte a que te multen o no, a la suerte. Ahora no, ahora desde cualquier sitio. Esto hace mucho tiempo que está, pero bueno, yo ya dije que me resistí a hacerlo. Pero en cuanto lo descubrí, la verdad que ha sido increíble. Just pretend we're grown-ups for a minute. You said you're sorry, but talk is cheap. You got away with it too easily. Can we just pretend we're grown-ups for a minute? You've been a mean girl since 95. It's your way. Buenos días. Ya estamos ready. Se ha hecho lo que se ha podido. Y creo que me ha sobrado tiempo de la aplicación de lo del parking. Espérate, déjame ver. Vamos a buscarlo. Ah, mira, 10 minutos. Finaliza el ticket. Y me devuelven mi dinero. Todo listo. Vámonos para la casa. Voy a ver ahora en qué plan está Susan. Supongo que ya le ha ido grabando. Pero yo quiero salir un momento a llevar una camisa al... ¿cómo se llama eso? Al sastre. Y no sé si me va a acompañar ella. Me voy yo solo. Ahora les digo. Cuando levanto mis manos empiezo a sentir... Mirad a quién tengo ahí atrás. Mauro llegó y lo primero que hizo fue poner la música de Samuel Hernández. Aquí lo tenemos. Canta súper bonito, os lo recomiendo mucho de que vayáis a escucharlo. Por ahí está él, que ya se cortó su pelo. No sé si os ha saludado Mauro esta mañana. Claro que sí. ¿Sí? Mi gente, está haciendo un día precioso y estamos recogiendo antes de irnos, porque no nos gusta de dejar al menos lo que son las camas hechas, ¿no?
Sí que es verdad que hace airecito un poco, pero no hace frío y así que estoy súper contenta porque ya tengo muchas ganas de que llegue el buen tiempo para salir más, porque en invierno nos encerramos muchísimo. Mi gente, también tengo que haceros el día de hoy, lo más seguro que ya hoy voy a estar organizando lo que es la parte de la cocina, voy a poner la decoración del área de café y eso, que ya tengo muchas ganas de enseñaros. Y por último os haré un tour, pero eso ya os lo pondré en el otro canal, porque aquí ya nos lo haré ese tour. Y nos vamos a ir ahora, vamos a ver si arreglamos la camisa que os he dicho de Mauro mientras me estaba maquillando. Y también voy a buscar la funda para mi móvil y me puse esta ropa. Llevo este pantalón, este jersey, a ver si Mauro me graba y me podéis ver un poquillo mejor. Él se puso aquí a poner los platos en el lavavajillas. Déjalo, Cari, porque yo esto luego lo puedo acabar tranquila. No, porque son cuatro cosas, Cari. Sí, de la cena que nos... Bueno, ayer la verdad es que no recogimos nada, nos fuimos a dormir. Bueno, vimos la acabamos la serie de Juego de Tronos. Que mi gente, me encantaría de ir a todos los sitios, que ya hemos estado en uno, ¿verdad? Claro, esta vez que Susan se ha animado a verla, yo es la tercera vez que la veo y la he visto más consciente también, como más tranquilo. Ay, es una pasada. Y ciertos detalles que me escapaban en las otras veces que la he visto, pues esta vez lo he visto muy concretamente. Y nos ha hecho muchísimas gracias porque como grabaron aquí en España muchas escenas, sí, y por suerte hemos tenido la oportunidad de estar en algunos de los sitios, se ve diferente, es como, yo he estado ahí. Sí, ¿verdad? Porque fijaros que estuvimos en el primer sitio, fue el castillo ese de... ¿Cuándo fue? ¿El año pasado que fuimos y lo visitamos? Sí, en el... Ay, no me acuerdo ahora. Fue en Campillo de Dueñas, que es súper chulo también, está bastante retirado. Dijéramos como a unos 10 minutos del pueblo estaba, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el acceso, eso ya lo vieron, el acceso no era tan... A ver si os dejo una foto por aquí de nosotros. Sí, y allí pasaron en la serie cosas importantes, sí, y cuando tuvimos la oportunidad de verlo. También el año pasado estuvimos en Sevilla. Ay, sí. Y también todas las escenas que grabaron en los jardines, súper, súper chulo. En yo Córdoba, de... el puente de Córdoba también, de Córdoba, que ahí hemos estado. Ay, sí, nos falta por ver, de allí de Córdoba también han estado... En un castillo, ¿no? En el castillo Almodóvar, creo que es, así que también queremos visitar, si Dios quiere. Ya veremos, a ver. A mí me encantó, mirad que cuando Mauro la veía decía, uff, cuánta cosa y no sé, pero al final me he enganchado. Y nada, ya la acabamos de ver, a ver si nos enganchamos en otra cosa otra vez. Ahora tenemos que ir más para atrás, a la Casa del Dragón. Así que me lo dijiste. Exacto, sí. Eso también, para verla. Y nada, mi gente, aquí pues nosotros, como os digo, como hace frío, pues nos ponemos a ver las series, pero no, ya hay que salir, ¿eh, Mauro? Ahora hay que salir, hay que disfrutar también del tiempito este que nos viene tan bueno. Vamos a ver si acabamos de arreglar lo que es lo poquito que nos queda aquí en casa. Y nos vamos. Sí, y nos vamos, porque si no nos entretenemos. Ya os digo, tengo por aquí preparado todo lo que quiero poner ahora aquí en la cocina, en la parte de lo que es el área del café también, así para ponerlo bonito, en ambiente tipo primavera, no tipo, no, de primavera, que es como acontece ahora. Mochila de ella, Mauro, de ir a natación, y me gusta siempre de arreglársela y dejársela preparada para cuando él tiene que ir, sus zapatillas, sus gafas, su bañador. Su toalla, que a él le encanta de llevar esta porque es de dinosaurio, de Jurassic Park. Ya está viejita esta, Cari. Sí, pero a él le gusta. Pero como a él le gusta... Es como, bueno, el bañador, por más que se lo queremos cambiar. Sí, es verdad, queremos cambiarle el bañador este, pero él dice que él se siente bien cómodo con su bañador. Si encontramos uno que se parezca a este, se lo compraremos, porque yo creo que de aquí de la cintura sí que es verdad que... No sé, bueno, aún le va, ¿eh? Sí. Está troteadillo, pero bueno, vamos a ver si encontramos uno parecido a este y se lo cambiamos, para que lleve otro nuevo. Y en este bolsillo de aquí lo que hago es que le pongo este gel champú, que solo lo usa pues el día que va a natación,
y él se lava su pelo y todo, y ya pues tiene todo, gel y champú a la vez. Ya luego en casa, entre semana, pues ya se lo lavo yo con su champú de rizos y todo eso. Que este no le va nada mal, ¿eh? Tampoco. No, se lo lava. Sí, le queda bastante bien. Subimos las gafas que siempre tenemos en el coche y las voy a limpiar. Estas son las de Ian. Nos gusta tener un juego en el coche siempre. Que estas, por cierto, Mauro las subió, ¿eh? La subiste sin darte cuenta y hoy has vuelto a subir esta de aquí. Ya. Que la bajaste, pero he ido a cogerlas, sí, para llevármelas, y cuando estaba abajo me he acordado. Sí, pero normalmente siempre las dejamos en el coche. Las voy a limpiar con este limpiagafas que compré en el Mercadona, que viene con su pañito y todo. Así ya pues están limpias para cuando tengamos que ponérnosla. Y más ahora con el sol. Me tuve que poner aquí una aguja de estas porque se me abría muchísimo, ¿eh? Pero ahí me aguanta bien. Y ya os enseño mi outfit, mis chicas, el día de hoy. Me puse este jersey y voy súper cómoda. No sé si ponerme unos tenis o ponerme las botas. Yo creo que sí, que unos tenis. Yo creo que voy a ir cómoda con ellos, pero sí, así voy. Mamá, date una vueltica. Me puse este pantalón acampanado y me peiné un poquito. Y nos vamos para la calle. ¿Sí? Sí, vámonos. Esta es la camisa que va a arreglar Mauro. Es preciosa. Esta se la regaló su hermana. Entonces, lo poquito que te tienen que arreglar, ¿no? Vale, claro, la pena. Y más que nada porque es un regalo y a mí no me gusta regalar los regalos. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer. Y si no, pues no me tocará de otra que regalarla para que la aproveche otra persona. Pero es más que nada el valor sentimental porque me la regaló mi hermana. Me la compró con muchísimo cariño. Me va un chin grande para mi gusto, entonces a ver qué podemos hacer. Claro, yo creo que sí que te la pueden arreglar. Eso espero. Sí. Y ahora como viene el tiempo de usar camisas, que es un tiempo que se pasa muy rápido, a mí me gusta mucho llevar camisas, quiero tenerla arreglada para eso. Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you, babe. Oh, to keep you, babe. Ya hemos llegado aquí a la costurera, la chica que hace, o a la sastre, que hace los arreglos de ropa. Y me voy a quedar yo aquí en el coche porque sí puedes estar, nada, 5 minutos aquí aparcado. Y en un momento dado que Mauro tarde un poco, lo puedo sacar. Pero vas tú, Cari. Voy yo en un momento. Porque si te la hace probar, ¿sabes? Claro. ¿De qué sirve que vaya yo? No. Mejor que vaya él, así se la prueba, le coge la medida bien y ya le dice ella lo que le va a costar y todo. Y como estoy aquí al ladito... Ahora no. Sí. Mis chicas y mis chicos también. Ya Mauro está por aquí. Vamos a ir ahora. Quisiera yo comprarme la funda para el móvil, Cari, pero yo no sé. Tú sabes más dónde hay de esto. Vamos a un bazar a ver si hay, porque sí, como los móviles ahora hay tantos modelos y van cambiando, sí, a ver si la encontramos. Y si no, la pedimos directamente por Amazon, porque como podremos poner el modelo específico, será mucho más fácil. También. Pero podemos probar, sí, a ver si la encontramos allí. Vamos a probar, porque como os he dicho, pues quiero grabar mis vídeos así para Instagram y todo, y como la tengo tan feita y no puedo sacar el protector. El protector es lo que está peor, dijéramos, lo del protector de pantalla. Entonces, claro, no lo quiero sacar porque no quiero que se me rompa, que se me vaya a caer el móvil al suelo por lo que sea. Que basta que saques eso o que quieras, es verdad, y eso pasa, para que no se te cae nunca, y se te cae precisamente cuando le quitas el protector y eso. Entonces no quiero, y como quiero hacer mis vídeos también para Instagram y no se ven bien, pues quiero mirar ya. Pero bueno, que si lo pido por Amazon, mañana probablemente también me pueda llegar. Exacto. Sí, porque si tienes Amazon Prime, te llega de un día para otro la mayoría de las cosas. Igual puede tardar máximo 2 días. Que hablando de eso, antes la garantía del Prime era que todo te llegaba antes. Sí. Pero no sé si es por épocas de pedidos,
pero sobre todo en Navidades hubo un tiempo en el que nos ponían hasta 5 y 6 días. Sí, sí, sí. Siendo un producto Prime. Prime, pero ahora no. No sé si es por cantidad de stock, pero ahora lo último que hemos comprado estos días sí que ha llegado temprano. Ay, o podría haber ido por aquí. Qué día más bueno que hace. Aquí está el río. El río Segre, de aquí de Lleida. Y bueno, pues vamos a mirar a ver dónde dice Mauro, y si no, pues bueno, lo pido por Amazon y ya está. De aquí nada tienes que comer también, ¿eh, Sara? Sí, que me voy a trabajar. Sí. Me ha dicho la chica, muy grande. Sí, que era muy grande la camisa para ti, ¿verdad? Sí. Sí, porque Mauro hace una M normalmente, y creo que la camisa es una L, ¿verdad? Una XL. XL, imaginaros, no, si le va grande. Mejor que te quede bonita. Pero más que, quizás no es que sea XL. Es que es de las... Porque claro, hay diferentes tipos. Hay gente que la usa de las que slim, entallan, la sí. que estalla. Y esta es más a lo ancho. Holgadita, sí. Exacto. Y me iba grande de todo lado. Bueno. Sí. En fin, que ella se la arregla. Total, tampoco es que cobre mucho, porque le ha dicho que le va a cobrar 15 euros por arreglarla. Está que está súper bien. Una camisa que es buena, de calidad. Entonces vale la pena de arreglar estas cosas. Otra cosa fuera que dices, ay, me la he comprado en el mercado por 10 y me va a cobrar 15 por arreglármela. Pues ya no vale la pena, ¿verdad? Pero si es una camisa o una ropa buena, pues... Ya hemos llegado y estamos aquí en este bazar de la carretera. Este es el China Center. Siempre tengo que mirar a ver cuáles son, porque siempre me confundo con el Mega China, el Mega Asia. Mi gente, mi mujer parece una diva. Ay, soy una diva. No parece, soy una diva. Somos divas, chicas. Todas somos unas divas. Pues bueno, aquí, en este de aquí, que voy a ver si han puesto la cámara acá. Mira, sí, mira. Menos mal que han cambiado un poquito el escaparate, porque... ¡Ay, qué bonito esto para los vinos y las copas! ¿Eh? Está bonito. Qué estantería más chula, ¿eh? Para un rincón. Lo que pasa es que ellos van poco a poco, ¿vale? Sí. Qué chulo también, para meter cosas así de madera con ropa. Y por si os queréis poner una chimenea así artificial, que no sea de verdad, como decoración, tienen no esta aquí. ¿No lo había visto aquí? Sí, lo hace visto tiempo. En tus colegas youtubers, algunas ah, que lo sí, han puesto. Es verdad. Y me gusta mucho ese calendario, es súper original. Vamos a entrar ya, a ver si aquí encuentro la funda que yo quiero para mi móvil. Estamos aquí. Los espejos, qué bonitos estos, ¿eh? Y esta belleza de espejo con el marco de madera, qué bonito. ¿Cuánto vale? Este vale 109,95. 109 euros, pero yo tengo muchas ganas de tener uno así grandote para vernos así de bien, cariño. Pero sí tengo ganas de comprar uno de estos. Este también es bonito, es un poco más sencillo. Y este vale, ¿cuánto? 62 euros, más barato. Pasa que es más bajito, ¿eh? También. Este es grande. Qué chulada de espejo. Están en dorado, dorados más pequeños. Estos blancos, que estos valen 75 euros. Qué bonitos. Ay, este, me enamoré de este. Con la madera así natural. A ver si se ve mejor. Ahí está, mirad la madera natural, qué bonita se ve. Mauro está buscando a ver dónde está lo de... ¡Ay, hombre! Y está aquí con los disfraces. Hay muchos disfraces, ¿eh? Igual los dejan todo el año, ¿no? Porque ya carnaval pasó. Pero yo creo que ellos lo deben de dejar aquí todo el año. Deben ir sacando. Ya hemos dado aquí con las fundas y los protectores. A ver qué me compro. Algo sencillo, ¿eh? Es decir, no me gusta... que sea muy escandaloso tampoco. En blanco también está muy bien. Tenemos que buscar de la marca que tengo yo el móvil mío. Se ve un poco el reflejo del sol. No hemos encontrado aquí del tamaño de mi móvil. Tengo lo que es la parte de atrás, esto,
que esto sí que lo tengo bien. Yo le estoy diciendo a Mauro de no comprarlo porque este protector de la parte de atrás está bien. Y viene con la parte de adelante, que es la que está bien rayada, que esta es la que me da la sensación de que no... Yo sé que la cámara igual no tiene nada que ver, ¿no? Pero no sé por qué me da la sensación de que yo no lo veo bien. Bueno, en fin, yo no veo bien los vídeos. La cámara delantera con este... Exacto. No, porque esto siempre está... Al no ser de estos que se pegan en la pantalla, sino que viene... Viene suelto. Suelto. Claro, queda una capa. Queda un espacio, una capa, digo. Queda un espacio que va acumulando bruticia. Claro, y se raya. Exacto. Y está rayado. Entonces voy a aprovechar la carátula esta. Esto es carátula, ¿no? El cover. Eso. Voy a aprovechar este cover y nada más voy a poner lo que es el protector de la pantalla, que tengo dos, creo, en casa. Así que... Ah, lo que pasa, Cari, es que esto es un conjunto. Ah, le da un si grosor no para que quepa aquí. ¿No se aguanta? No. No se aguanta suelto. Van las porque dos van cosas las dos juntas. Cosas unidas. Vamos a hacer una cosa. Aquí en Amazon ya los he visto. Ah, valen bueno. 6 euros. Te bueno. Miras el que te gusta y te lo pides y ya está. Me voy a tener que pedir. Yo me quería ahorrar eso. Porque digo, hombre, está nueva la parte de atrás, pero ya, claro. Pero la cuestión es que, claro, esto le da un poco de grosor a la pantalla, ya. Al teléfono, y es para que encaje. Con en esto. Esta de aquí. Y está bien rayado y aparte sí. De rayado ahora mismo pues también está sucio. En fin, que lo voy a pedir y ya a partir de mañana pues mis vídeos saldrán bien. Por aquí ando yo por casa, ya hace rato que no grabo y es que ya Mauro se fue al trabajo, comimos y fui a buscar también a mi niño que está por aquí jugando él con sus Legos, mientras que yo me puse aquí en la cocina. Mirad, ya tengo aquí preparado cosas para arreglar lo que es el área de café y estoy pensando que como tengo estos muebles un poco liadillos me voy a poner a organizar toda esta parte de aquí de los vasos y tazas. Ya saqué bastante hace unos días, pero voy a repasar a ver. No sé si, no creo que vaya a sacar nada así como para tirar y eso, pero o para dar, porque ya lo hice hace pocos días, pero sí que voy a organizar, os voy a enseñar el mueble este que tengo todo esto así, pues bastante movido, la verdad, porque esto lo cogemos para poner cafés cuando nos llevamos, esto cada día. Y por aquí tengo las ollas, aquí guardo también tazas, que estas las guardo por temporadas, también las pongo por temporadas. Y aquí tengo lo que son los juegos de ollas, que estos de aquí el otro día yo los estuve limpiando. Y os voy a enseñar la esponja con lo que limpio yo mis ollas, que me quedan preciosas. Mirad qué limpitas, qué bien que están. Las tapas también, relucientes, ya veis. Tanto por un lado como por el otro. Mirad ahí qué limpias. Pues compré unas esponjas que son del Mercadona, que os voy a enseñar ahora, por si me preguntáis si tenéis ollas de estas, que son de aluminio. Son estas del Mercadona, del Bosque Verde, vienen 10 unidades. Es como una fibra, ya tiene el jabón incorporado para limpiar y para arrancar toda esa suciedad. Y viene muy bien para limpiar lo que son las ollas, para cuando se ponen así sucias, negras, ¿no? Por la parte de abajo y todo eso, pues... A mí me funciona bastante bien lo que es esta esponja. También hay unos geles especiales, se pueden limpiar de muchas formas. Ya veis lo bien que se ven desde aquí, me gusta mucho cómo quedaron. Y bueno, en esta parte de aquí tengo todas mis tazas que pongo por temporadas, como os he dicho. Tengo que agregar alguna más aquí que no van en este lado. Y voy a ordenar esta parte y un poquito esta de aquí también. Lo demás no, porque la cocina pues la tengo limpia, la tengo recogida. Por aquí tengo cosas que voy a colocar ahora. Limpié todos los muebles de la parte de abajo, limpié el horno también. No os lo enseñé, pero sí está limpio. Y de aquí, de la parte de lo que es el área de café, es lo que voy a añadir ahora, un par de cositas así monas de la temporada esta de Pascua. Voy a cambiar estas tazas, las pondré después otra vez, pero... Ahora pondré otras más de primavera, pero estas son preciosas, que igualmente las puedo usar todo el año igual, pero compré dos que me enamoré de ellas y las voy a cambiar por estas. Vamos a ver, de la parte de aquí arriba no voy a tocar nada porque esto es lo que yo guardo también por si quiero cambiar alguna cosa, pero de aquí sí, todo esto de aquí sí lo usamos. La tetera para hacernos también las infusiones, los termos de Ian Mauro para el cole y esto lo quiero arreglar. Porque aquí metemos la mano, Mauro y yo, los dos. No le voy a echar la culpa a él porque somos los dos. He cogido este paño también, ya le he puesto un poquito de jabón
para por si tengo que repasarlo. Ya os digo que el otro día yo lo limpié todo. Esto a cada rato yo le repaso, ¿eh? Porque me gusta de tenerlo limpio, la verdad, y bien colocado. Bueno, voy a sacar todo. No les cierro del todo la tapa porque me gusta que esté ventilado. Voy a dejar estos de aquí porque estos los usamos bastante Mauro y yo, igual que estos. Estos también se los lleva él para el trabajo, pero lo voy a poner aquí en la parte de atrás. Poner estos un poquito más adelante. Ahí está. Este termo de Ian Mauro. Ahora está usando otro. ¿Qué más? Está este de aquí que también lo usamos. Esta tapa para cuando hacemos infusiones va muy bien, o bien para que no se te enfríe el café, también lo pongo. Esto, coges una taza, mirad, una taza por ejemplo, le pones la tapita si no quieres que se te enfríe, o bien si hay moscas, pues también va muy bien, la verdad. Ok, pues este armario ya está, ahora voy a arreglar este de aquí abajo. Quería haber arreglado mis uñas el día de hoy, pero ya no me ha dado tiempo. Y así no, mañana me las arreglo porque sí las tengo un poquito estropeadas. Quería haber hecho la decoración así con mis uñas arregladitas, pero no, no se alcanza todo. Ya voy a colocar los vasos, bien colocados, que no se vean un desastre. Tengo de tres juegos diferentes. Estos de aquí me encantan. Las tazas, mirad estas qué bonitas, que son bien primaverales. Y estas también, como son así claritas, estas son de corazón, las puse para los enamorados también estas. Yo soy una fanática de las tazas, ¿eh? Igual hay gente que pensará, ¿y qué tiene que ver una taza? Pues para mí mucho, porque a mí me encantan las tazas. Bueno, tengo algunas en el lavavajillas, creo que tengo un par nada más, pero que caben justamente aquí. Y esta es la de Ian Mauro, la de mi niño, que la voy a poner con este tazón, que es el de los cereales también. Y esta es bastante grandecita, cuando este toma su leche y la pongo aquí arriba, así las dos juntas, como cabe bastante bien dentro, pues ya está. Ahí está, ya tengo todo bien organizado, ahora os lo voy a enseñar y después también veré a ver cómo está este armario, ahora os lo enseño también. Ya está mucho más organizado, mirad qué bien que ha quedado así todo. Bien organizadito, no hay nada como el orden. A mí me gusta tenerlo siempre así, pero pues a veces no se puede. Ya habéis visto, ¿no?, que lo tenía un poquito desordenado, pero ya está. Todo bien. Aquí las tazas que usamos cada día. Ya he reducido porque tenía que guardar unas cuantas. Aquí arriba pues también los vasos que nos llevamos cuando nos tenemos que llevar el café. O bien para el trabajo Mauro, también pues estas botellas que yo me las lleno de agua para mí. En la parte de arriba son jarras, también ya de cara más al verano que las lleno de agua, las bajo. En este armario de aquí, pues no voy a hacer nada porque lo tengo bien organizado y muy poquitas cosas. Como son vasos así de plásticos, que estos son reutilizables y los de atrás son orgánicos. Y bueno, tengo algunas sartenes, el escurridor y esta olla de aquí.
Y bueno, y de este lado ya habéis visto que os he enseñado las ollas, que las pongo aquí en este lado. Y aquí arriba pongo las tazas que voy cambiando normalmente. Y ahora las que voy a poner aquí también van a ser estas, porque ya os he dicho que las voy a cambiar. Y estas las voy a guardar tal cual porque las lavé justamente ayer. Así que están limpitas. Y las otras también las he lavado. Las que tengo que colocar ahora, que las compré nuevas, ya las he lavado. Estas son una preciosidad. Y lo voy a poner aquí. Así. Mi colección de tazas. Y aquí. Así bien puesto, que se vea bien colocado todo también. Y vamos a hacer ahora la decoración de la cocina, mis chicas. Girl, I know what's bothering me.